a los 2 años le hicieron el diagnóstico, pero cuando sacaron los análisis duró un mes, a mes y medio para los resultados. Después, así seguía que su barriguita iba creciendo, había moretón en su cuerpito, anemia, le transfusieron sangre. Y bueno, pues no hay ninguna sangre para él, ¿no? Yo no lo tengo, yo no comparto la sangre con él. Tienen que hacer muchas cosas para que le pongan el medicamento ya, porque es mucho tiempo ya que está sin medicina. Le dan una gripa, le duele su huesito, le duele su barriga. Antes de ayer estaba vomitando. A veces le da fiebre, escalofríos. Y eso a mí todo me preocupa, eso a mí. Y ahorita el que más me preocupa porque tiene anemia. Pero no me gustaría perderlo a mi hijo, sí. Jamás. Para mí, tener la enfermedad trata de que algunas veces me duele los huesos, me duele la barriga, también tengo dolor de cabeza. Pero trato de sobrellevar la enfermedad y trato de salir adelante. Yo sé que tengo una enfermedad rara, pero no hay motivo para rendirse. En 2019, solo el 1,4% del presupuesto para enfermedades de alto costo se asignó a enfermedades raras. Urge contar con un programa presupuestal exclusivo y suficiente para cumplir la ley y atender las necesidades de los pacientes que, como Junior, aún esperan recibir tratamiento. Soy Junior y tengo la enfermedad de Gaucher.